Pilar Berrios, experta en inteligencia emocional e invitada en el cuarto congreso de educación emocional aquí en Navarra. Hay cosas muy interesantes que nos has contado sobre la importancia de que el maestro deje huella, pero nos encontramos con maestros que no han recibido una educación emocional durante su infancia, eligen una profesión vocacional y se dan cuenta que muchas veces ser un docente emocionalmente competente es difícil porque, claro, la infancia no determina, pero sí influye. Entonces, ese maestro, esa maestra que quiere convertirse en un docente emocional, ¿qué recorrido tiene que hacer? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues desde mi punto de vista, tal y como está la situación en España en general y en Andalucía en particular, que es mi comunidad autónoma y lo que conozco mejor, la formación en las competencias socioemocionales requieren fundamentalmente motivación para el cambio por parte del propio docente. Es decir, en la mayoría de los casos, los docentes que están convencidos de la necesidad de este tipo de formación, pues fundamentalmente poniendo encima de la mesa sus propios recursos, sus propias ganas, su propio dinero en muchas ocasiones, es como consiguen esta formación. Sabemos que en la Universidad de Cantabria, por ejemplo, sí que en el grado de magisterio, de educación infantil y educación primaria, tienen una asignatura en la que forman a los futuros docentes en las competencias socioemocionales. Pero la mayoría de las universidades no contemplan esta formación específica tan importante para los estudiantes del grado de magisterio. Así que cuando los docentes terminan sus carreras, cursan el máster de psicopedagogía para poder ejercer la docencia, en muchas ocasiones se encuentran con esas lagunas tan importantes que suelen cubrir, pues bien, a través de sus propios centros de formación, en los centros de formación del profesorado, que también es cierto que me consta que hay muchísimas iniciativas en este sentido, cursos especializados, conferencias, seminarios, etcétera, o bien también por su propia cuenta, pues deciden cursar un máster que se centra pues, en el desarrollo de la inteligencia emocional y todo este tipo de competencias. En nuestra universidad tenemos un máster, es un máster de psicología positiva tiene aplicación a distintos ámbitos y uno de los módulos más interesantes y más importantes es la aplicación al ámbito de la educación. En la Jaume I también me consta que el grupo que lidera Marisa Salanova ha puesto en marcha también un máster que se llama Psicología Positiva Aplicada, insisto, y una de las grandes aplicaciones está en el campo de la educación. Luego también en la Universidad de Málaga está el máster de Inteligencia Emocional, que también está muy consolidado con un recorrido importante, pero yo lo que quiero subrayar es que tal y como están las cosas a día de hoy, en la mayoría de los casos es el propio docente que con su convencimiento, con su motivación, está dispuesto a invertir su tiempo, su esfuerzo y en muchísimos casos su dinero para seguir formándose en estas cuestiones. Un docente que considera importante y ya está convencido de esta responsabilidad debería de leer, de estudiar, de interesarse por temas como psicología positiva, optimismo, educación emocional, inteligencia emocional. ¿Qué más tendría que tener como, qué conceptos tendría que tener pendientes de estudiar, de leer, de por lo que se tiene que interesar? Sí, pues el campo de la psicología positiva, del desarrollo de recursos personales para bueno, pues, afrontar y manejarte en situaciones adversas, en contratiempos, en situaciones de estrés y luego también, por otra parte, esos mismos recursos que te ayuden a prosperar, a desarrollarte, etcétera, es un campo muy amplio. Y yo destacaría como principales recursos, tanto para el propio docente como para que desarrollen nuestros alumnos y puedan alcanzar sus objetivos en la vida, así como incrementar sus niveles de bienestar, pues serían la tolerancia a la frustración. Aprender a tolerar la frustración es una de las asignaturas pendientes que tenemos con nuestros alumnos y con el propio docente, porque la profesión docente es una profesión de alto riesgo. Es muy habitual el síndrome de burnout, está demasiado extendido en nuestra profesión, porque a diario nos enfrentamos a importantes obstáculos, en muchas ocasiones obstáculos técnicos pues, que tienen que ver con la infraestructura, con las escasas dotaciones de los centros, etc. En otras ocasiones pues, también son obstáculos sociales, ¿no? Derivados de pues, las relaciones con los alumnos, que bueno, pues no todos los alumnos son iguales. Tenemos alumnos con los que pues, resulta mucho más fácil trabajar y tal, y luego tenemos pues, también alumnos más difíciles, como no, y precisamente esos son los que más necesitan nuestra ayuda. Y
decía que en este contexto esos obstáculos sociales pues son también muy, muy desgastan mucho a los docentes, ¿no? La relación con los alumnos, la relación con los padres, con los compañeros. En definitiva, bueno, pues es un trabajo en el que las relaciones con los demás forma parte, una parte importante de ese trabajo, y suelen ser una fuente de desgaste, de frustración, de estrés muy importante. Así que la tolerancia a la frustración, pues yo la destacaría como uno de los principales recursos. Las creencias de autoeficacia, el poder de creer que tú puedes. Veíamos ayer en la charla pues que era muy importante por los claros efectos que tiene en los niveles de bienestar, de motivación y de rendimiento, el optimismo. ¿Y la indefensión aprendida aquí qué papel tendría? La indefensión aprendida pues también pues se adquiere después de tener demasiadas experiencias de fracaso. Entonces, para poder afrontarla y cambiar tu actitud hacia esas experiencias de fracaso, en psicología tenemos técnicas muy concretas que tienen que ver con la reinterpretación positiva de las situaciones y también con la aceptación de aquellas situaciones que nos frustran pero que no podemos cambiar. La percepción, ¿verdad? La percepción, exactamente, y la interpretación que tanto los docentes como los alumnos pues hacen de esas situaciones difíciles. No puedo cambiar la situación, pero sí cómo la percibo, ¿no? Exactamente, y cómo la afronto. Y luego también es muy importante aprender a diferenciar lo que depende de mí de lo que no depende de mí, porque hay muchas situaciones que no dependen de mí y que, bueno, pues al final el objetivo sería adoptar una estrategia que me permita sentirme mejor, sería una estrategia más funcional. Entonces, si no puedes hacer nada para cambiar esa situación que te parece injusta, que no te gusta, que te genera malestar, pero que no la puedes cambiar, porque tú ya no puedes hacer más para cambiarla. No depende aquí, de ti. En esa reinterpretación positiva que nosotros planteamos, lo importante es cambiar el objetivo. Ahora, el objetivo sería utilizar una estrategia que me ayude a sentirme mejor a mí, ¿no? Serían esas estrategias funcionales pues, que tienen que ver con la aceptación y la autoaceptación, que ya vimos ayer también cuando hablábamos de bienestar psicológico, que es una parte importante, y luego pues también el protegernos de ese desgaste y de esas situaciones adversas. Entiendo que si eres muy autoexigente contigo mismo, ¿no?, te exiges más de lo que a lo mejor puedes dar en un momento dado, y ahí viene la culpa, ¿no? Exactamente. El ser muy autoexigente, muy perfeccionista, es un gran enemigo del bienestar y de la felicidad. Es importante que aprendamos que la vida no es un camino recto y directo hacia nuestros objetivos, sino que el camino que tenemos que recorrer todo en la vida, en nuestras respectivas vidas, pues es un camino de avance, retroceso, de éxito, de fracaso, de adversidad y contratiempo, de buenos momentos, de diversión, de saboreo, de cosas que nos enriquecen muchísimo. Entonces, aceptar eso desde el primer momento es absolutamente necesario para desarrollarte y funcionar mejor, porque la condición humana es la siguiente: somos perfectamente imperfectos, y esta creencia es importante interiorizarla. Ahora bien, dentro de esa creencia es importante establecerte retos y objetivos, asumiendo que el camino en muchas ocasiones no va a ser fácil, y con creencias de autoeficacia, con optimismo, con una buena regulación emocional, con persistencia, pues podrás lograr estos retos y estas dificultades. Fíjate, Leticia, que hay una idea muy interesante que a mí me gusta comentar en muchas ocasiones. A ver, el fracaso no lleva necesariamente al éxito, pero la ausencia de fracaso sí te lleva a la ausencia de éxito. Y es muy importante tener esa visión realista de la vida, llena de imperfecciones y complicaciones, y asumirlas y aceptarlas como parte de ese camino. De aprendizaje. Exacto. Me quedaría con todo lo que has dicho, con la frase de si somos maestros y maestras que debemos dejar huella en nuestros alumnos, desarrollar nuestros propios recursos a raíz de los recursos que nos brindan otras personas. Totalmente. ¿No? Sería como la clave para hacer ese desarrollo personal, ¿no? Aunque yo no he tenido una educación emocional durante mi infancia, de adulto sí puedo, ¿no?, capacitarme para ser un adulto emocionalmente inteligente y Totalmente. Asumir esa responsabilidad. Y en esa
adquisición de competencias, que en muchas ocasiones, pues como decíamos antes, era a través de, bueno, pues por propia motivación y eliges tus caminos de formación, te interesa, investigas dónde imparten esto, dónde están ofreciendo máster, cursos, seminarios en este sentido y tal. Pero luego también una cuestión interesante que no quiero dejar de comentar es la importancia de rodearse de gente positiva, ¿no? Para ese contagio positivo. Y es lo que hemos vivido en el Congreso. Claro, claro. Y efectivamente es importante tanto recibir entrenamiento, un entrenamiento secuencial, planificado, un entrenamiento explícito y específico, pues para dirigido a ciertos objetivos. En nuestro caso, los objetivos serían desarrollar esas competencias socioemocionales, pero luego también, bueno, pues a través de un proceso natural de aprendizaje, la vida también te enseña muchas cosas a través de ensayo y error y a través de la gente que te rodea. Entonces, rodearse de gente como vosotros te enriquece, te va dotando de, bueno, pues mucho aprendizaje y muchas estrategias por ese efecto de contagio. Me gusta lo que me has dicho y lo recibo como un halago. Totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir experiencias con vosotros y bueno, pues aprender con vosotros, porque otra idea que yo creo que no podemos perder nunca de vista es que, bueno, pues ese proceso de aprendizaje, ese camino hacia el crecimiento y el desarrollo de este tipo de estrategias nunca tiene fin. Todos los días estamos creciendo y aprendiendo y desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje, lo que Seligman dice como amor hacia el aprendizaje, es también una de las claves que te acercan cada vez más a todo este tipo de competencias. Hashtag seguir aprendiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Subrayo ese hashtag y me quedo con él. Gracias, Pilar. A ti.